Hola, campeón de la carne, pues estamos el día de hoy continuando este recorrido aquí en la zona norte de España, aquí en Comunidad de Navarra. Y ahora estamos con nuestro amigo Patxi Aranguren. Bueno, ahora estamos en la zona centro, la cuenca de Pamplona, que se llama, que es la zona media de Navarra, a medio camino entre el norte del todo y el Pirineo, y entre la Bardena, que sería el sur. Estamos en la zona media, estos valles que veis es la zona media, que es una zona cerealista, pero que estos montes que tiene un poco más se aprovecha muy bien por el ganado, sobre todo este ganado que tenemos es extensivo, ¿no? El vacuno, algo de caballar. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es, somos una asociación sin ánimo de lucro, que no tiene interés económico la asociación, sino somos una especie de encomienda o una delegación del Ministerio de Agricultura para gestionar lo que llaman el programa de cría de la raza. La asociación Aspina, a su vez, se integró luego con otras asociaciones que fueron surgiendo en las provincias limítrofes, en el País Vasco, en Aragón, en Cantabria, y entre todas hemos formado una confederación de asociaciones que somos la entidad reconocida por el Ministerio de Agricultura de Madrid para gestionar esta raza y hacer un programa de mejora genética. El programa de mejora genética tiene dos patas fundamentales. Una es el control del libro genealógico, apuntar bien los padres, las madres, los hermanos, y la otra pata es hacer lo que llamamos nosotros un control de rendimientos en explotación. El control de rendimientos en explotación, en nuestro caso, lo que se trata es de controlar la dificultad al parto del animal, cuánto pesa el ternero cuando nace, y después distintos pesos a lo largo de la vida del animal para ver la ganancia que va teniendo esos terneros y así poder seleccionar con la genealogía y con esos datos, intentar sacar unos índices genéticos para valorar los animales y así saber qué reproductores hay que dejar para la siguiente generación. O por lo menos dar esas recomendaciones a los ganaderos para que ellos elijan. Ahora estamos aquí con Javier, que nos va a platicar un poco más del manejo, alimentación de esta raza. Bienvenido. Muy bien. Nada, pues la explotación que tenemos es una explotación de tamaño, para lo que es en esta zona de Navarra, es una explotación de tamaño medio. Tenemos unas 100 vacas madres y unas 30-40 novillas de reposición. Y luego, aparte, también el engorde de terneros, que lo hacemos también nosotros todo el ciclo. Casi 90 hectáreas de pastos, de praderas. Y lo que es la producción de heno, de hierba, es toda propia. Y el pienso, además, lo compramos a una fábrica de aquí de la zona. Pero eso, eso 8 o 9 meses al año prácticamente se lo pasan afuera. La verdad que yo estoy solo en la explotación, con la ayuda de mi padre en ocasiones puntuales, y yo me las cambio de campo yo solo, todo con el pienso las manejo yo sin ningún problema. Platicamos ahorita que un poco de la importancia de la denominación de origen es criados. Nacidos, criados. Y la parte productiva también se termina aquí. Se terminan aquí. Y se procesa, se sacrifican aquí y se intentan comercializar aquí. Es un detalle importante que a veces... Sí, ese detalle se hizo un poco precisamente por proteger ese mercado local tan nuestro, ¿no? Y es una carne no demasiado grasa, para otros gustos, pero aquí gusta. Grasa 2, en la escala de 0 a 5 es de 2 de grasa. Y bueno, pues es una carne que el mercado de Pamplona y de Navarra aprecia, ¿no? Entonces, con la denominación lo que se pretendía era tener la trazabilidad desde que nace el ternero hasta que el consumidor lo compra, ¿no? Este toro ya va un poco para viejo, 9 años tiene. Pero bueno, este es el especial de la casa. Sí. Este en el concurso que se hace todos los años ya ha quedado varias veces primero. En principio, esperemos que... Pero sí, ya 3 años seguidos se queda en el nacional, ha quedado primer premio, sí. A ver, sí. Es un toro que no es muy carnicero, es más bien línea vida, pero tiene una cabeza muy bonita, es chato, de hueso fino, que es lo que importa luego a la hora de parir, y eso es. Es el jefe de la casa. Sí, el estándar de la raza, ¿ves? Un poco lo que es el color de la capa, es ese color rubio. Aquí le llamamos color trigo, ¿eh? Las mucosas son rosadas,
el morro, el ojo de perdiz. El morro y el ojo tienen más claro. El ojo de perdiz con decoloración alrededor del ojo, las bragadas y las partes más externas de las extremidades más tirando a blanco, esos cuernos en lira de las hembras que son típicos, ¿no? El inicio de uno es que yo nací en un pueblo pequeñito de aquí y en una familia ganadera. Seis hermanos y siempre pues hemos visto vacas de leche. ¿De los seis hermanos, los seis no, en esta...? De los seis hermanos, la costumbre es en la zona nuestra de que para casa ya basta uno. ¿Eh? Y los demás pues se tienen que buscar la vida. Y ya me compré una granja. Y empecé con 15 novillas de estas. Pirinecas. Y así, pues, poco a poco, pues, 15, luego 20, luego 50 y luego, pues más de 100. Ya compré la finca esta, aquí tengo una finca de 73 hectáreas. Y nada, y ahí seguimos, ¿eh? Pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de ver esta hermosura de animales que tiene. Faltaría más, ¿eh? Yo encantado.